Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de Undertale, la tercera parte. Bueno chicos, vamos a continuar donde estábamos, que era aquí. Ya estamos en la casa de Toriel, hoy vamos a tratar de salir de las ruinas. ¿Hueles eso? ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela, me sabe que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pasé aquí, que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. ¿De caracol? Ok, definitivamente esta cabra madre, yo que sé, follable, está miedo. Vamos, ven, tengo otra sorpresa para ti, preparada para ti. ¿Qué más hay que hablar? Es aquí. ¿Dónde? Una habitación para ti, espero que te guste. ¡Ay, bonito, más bella! ¡Qué buena! Se quema algo. Siéntete como en casa. Vale, qué penas. Una caja de zapatos de niño en múltiples tallas. Ok. ¿Qué juguete está? Ya, perdón. Chicos, se me escuchan raras porque ando como... Me ando un poco rara la garganta, entonces no puedo hablar tan bien. O sea, sí puedo hablar bien, pero no se me va a entender muy bien. Ya chicos, continuemos arreglando un toquecito el micrófono. El miércoles. Ya. ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesan en absoluto. Pues, ¿qué es esto? ¿Una lámpara? Oh, la apagué. Oh, la canción cambió. Como de noche. Paré a dormir. ¿Qué era la tarta? Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. Vale, me voy entonces, ¿no? ¿Qué hay aquí? Estación de Toriel, supongo, ¿no? El diario de Toriel. Lee el pasaje, es subrayado, sí. Lee el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto de un amigo? Porque se sentía hueso solo. La sola página está llena de chistes de calibre similar. Qué chiste más cancerígeno para mi mente. Oh, un espejo. Primera vez en un juego así quedó mi reflejo, la verdad. Dice, eres tú. Soy yo. Cuarto bajo renovaciones. Vale. Qué raro. Nos vemos. ¿Qué? Miércoles por la tarde. ¿Qué coño? ¿Qué? Okay. Creo que debería jugar en el piso de arriba. Mierda. Vamos, ok. ¿Qué coño tengo que hacer? Ok. ¿Qué coño es aquí? El tamaño de la tarta te intimida. Demasiado como para comértela. Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero. Qué asco. Por alguna razón, hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Puta garganta. Ok. ¿Qué dice la sofá? El fogón está muy limpio. Toriel debe usar un fuego mágico en su lugar. Ok, vale. Qué creepy. Vamos, ¿qué quieres, tía? ¿Ya te has levantado? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa. Pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegro de tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo poder? ¿Qué? Pero si ahora estás en tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre el libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Pues claro, para especial. Aquí hay un hecho sobre emocionante sobre los caracoles. ¿Sabes que los caracoles
A veces se le dan la vuelta a su sistema digestivo cuando crecen. Interesante. Sí, pero quiero salir. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. ¿Dónde? Coños. Si se fue, supongo que me puedo ir ya, ¿no? Bueno, aquí está. Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Afrente se halla la espiral de las ruinas, un portal de solo salida hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. No. Ahora se va un niño y ve al piso de arriba. ¡Jódete! ¡Yo quiero salir! ¿Te quieres encerrar, pendeja? ¡Qué miedo! Ahora sí te creo que sos una pedófila. ¡Qué miedo! Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, y mueren. ¡Mueren! Ingenuo. Si abandonas las ruinas, el Asgore te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. Sí, protegerme y dejarme cerrado. No, eso no es protegerme. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. ¡Jódete! ¡Yo quiero salir! Tanto quieres marcharte. HMPH. Hijo malparido de H. No sé qué hacer eso, pero bueno. Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponerte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Torre bloquea el camino. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad, Cher? Ok. No le quiero pegar a actuar. Hablar. No has podido pensar en un tema de conversación. No, miércoles. Por la tarde. Esquivado ese guau, chicos. ¿Fernar? No me podré quedar quieto viendo me dicen qué guau. Otra vez, perdonar. Sí, va cambiando el tema. Ya sé cómo esquivarlo, ¿verdad? Vamos, instante, perdonar. Tres líneas, aquí me puedo quedar, aquí me toco, nada, bien, me tocó. Perdonar, vamos. Y otra vez, no, tío, ¿usted cómo esquivo este? Ah, ya, sí. Perdonar, ¿qué estás haciendo? Profesor, ay, ¿qué hice? Soy medio retrasado. Objeto, caramelo monstruo. Te comes el caramelo monstruo, has recuperado 10 puntos. No. Esto no sé cómo esquivarlo. Piedad, perdonar. Ataca, huye. Pues no cometer el mismo error. Perdonar. ¿Qué intentas demostrar? Que no quiero matar a nadie. Eso es tanto por demostrar. Toriel actúa distante. Perdonar. Lucho, vete. Bueno. Qué guay, que intento. Perdonar. Basta. No. Aquí se me jode las pelotas, ¿sí? Perdonar, deja de mirarme así. Me estoy tocando de guau, chavales. Perdonar, márchate. Perdonar. Después de este como chico, de verdad. ¡Ay, me toca! Objeto. Caramelo monstruo. ¿Y cómo es el caramelo monstruo? Caramelo, joder. Ha recuperado 10 peces. No, miércoles. Piedad, perdonad. Todo lindo, si sabes. La cara de Toriel, vea, ya no me está atacando. Creo que ya no. Toriel mira a través de ti. Perdonar. Sé que quieres volver a casa. La música se paró. Pero. Perdonar. Pero por favor, vuelve al piso de arriba. No, perdona. Prometo que cuidaré bien de ti. Tío, me está dando ganas de llorar. Es muy sentimental. Sé que no tenemos mucho, pero podemos tener una buena vida. La sigue intentando perdonar, supongo. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Porque quiero salir, por eso. Por favor, ve al piso de arriba. No. Y yo no me haga llorar. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni un solo niño.
No, entiendo. No serás feliz atrapado aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez que te acostumbras a ellas. No sería correcto que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo. Por ti, mi niño, lo dejaré de lado. ¡Ay, cosita bonita, papá! Que no, qué miedo. Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. ¡Ay, qué lindo! Cosita más bella. Voy a llorar. Es que no. Adiós, mi niño. Miércoles. Después vamos a salir, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Yo más largo? Muy largo. ¿Qué carajo? ¿The fuck? Así más largo que he visto en mi vida. Listo, muy listo. ¿Te crees de lo más inteligente? En este mundo es matar o morir. Has podido jugar con tus propias reglas. Le he perdonado la vida a una persona. Apuesto a que te sientes genial. No has matado a nadie esta vez. Pero ¿qué harás si te encuentras con un asesino despiadado? Morirás y morirás y morirás. Hasta que te canses de intentarlo. ¿Qué harás entonces? Tu frustración te llevará a matar. O te rendirás y abandonarás este mundo. He heredado yo así el poder de controlarlo. Soy el príncipe de este mundo y su futuro. No te preocupes, mi pequeño monarca. Mi plan no es el regicidio. What the fuck? Esto es mucho más interesante. Flowey, tranquila. Es un niño, es una niña, yo qué sé lo que sea, pero es muy intenso. Ok, qué creepy. Undertale. ¿Vale? Por Toby Fox, el creador de Undertale. ¿Y qué pasa? Hey, chicos, salimos de las ruinas que hice aquí. Hay una cámara escondida en los arbustos. Bueno, vamos a ver aquí. Se va a hacer un poco largo este video aquí. Vale, cerramos el quebró. Vi a alguien que se movió ahí. The fuck, qué miedo. Vale. Creo que eso es sano, no sé muy bien. Rato y sí, no sé. Humano, ¿no sabes cómo saludar a un nuevo colega? Es Hans, date la vuelta y dame la mano. Ay, mira, el ojo de foca. El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Siempre tiene gracia. En fin, eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos, pero ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la caza de humanos. Oye, de hecho, creo que está ahí. Es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme. Con forma de verja. Sí, tú pasa. Y mucho, mi hermano supongo, hizo las varas demasiado anchas. Vale, rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. Qué casualidad que sea de mi tamaño y de mi forma exacta. Pasha, muchacho. ¿Tú sabes qué pasa, hermano? Han transcurrido 8 días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? No, no tengo tiempo para eso. Y si un humano pasa por aquí, quiero estar preparado. Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga.
capturaré a un humano. Entonces yo, Dan Papyrus, conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto, reconocimiento. Por fin podré unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor esta lámpara te ayuda. ¡Sas! ¡No estás ayudando, pedazo de vago! ¡Qué cabrón! Todo lo que haces todo lo que haces es sentarte y haraganear. No sé qué es eso, pero no importa. Cada día te vuelve más y más perezoso. Oye, relájate. No hay hecho un tonelada de trabajo. O acalcio lo dudas. Lo más malo. ¡Sans! Venga, estás sonriendo. ¡Lo sé y lo odio! ¡Ay! ¿Por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Oh, parece que te esfuerzas mucho. ¿Hasta la médula? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Y... pues te vi, iré a entender mis puzzles. En cuanto a tu trabajo, dúblate un poco más. ¡El espinazo! Vale, ya puedes salir. Vale, chao. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando, últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca he visto un humano y verte tal vez alegre el día. No te preocupes, no es peligroso, incluso si intentara hacerlo. Mil gracias, estaré delante. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el gameplay de hoy, el video de hoy. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse, que me ayudaría mucho. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!